18 y 5 minutos de este miércoles, 16 de octubre. Comenzamos una semana más a la vuelta de la esquina. Hoy es el programa 137. Las temporadas ya casi que las tenemos perdidas, no, no las sabemos ya contabilizar, son muchas tardes y con muchas ganas de seguir regresando cada una de, de las tardes de miércoles. Vamos a comenzar, por fin tengo aquí sentado a mi derecha a Rafael Rodríguez Girona. Es Regiro, muy buenas tardes. Buenas tardes Diana. Y digo por fin, porque llevamos intentando esta entrevista mucho tiempo y él, como le digo, tú ya la habrás quitado el perejil a San Pancracio, ¿no? Porque <laughs> es que siempre está trabajando. Eso es lo que pasa por ser un no. artista multidisciplinar. Bueno, se intenta. <laughs> Yo tenía mucho interés de que estuviese con nosotros, porque viene de triunfar en su tierra, en Utrera... profeta en, en Utrera... en su tierra, con la exposición más allá. Yo, más amor. Más amor. Hoy más allá, ¿sabes tú por qué, no? Porque sí. como hemos tenido pruebas de sonido en las que parecía que veníamos de ultratumba, pues he cambiado el amor por el allá. Allá estará el amor. No, reconducimos más amor. Además es una fabulosa exposición que muchísimos utreranos y personas no solo de tienen han tenido la ocasión de ver entre el 26 de octubre y el 13 de, de, entre el 26 de septiembre, vamos a ver si me centro, y el 13 de, de octubre. Y cuéntame, porque yo creo que fue una inauguración con muchas emociones. Uy, muchas, muchas demasiadas. Yo ya salí de mi casa y ya iba con la lágrima. <laughs> o sea que eh, fue, la verdad que fue muy emotivo porque también casualidades de la vida. Ese, el día de la inauguración hacía justo un año que mi abuela nos dejó. Entonces, como ya la exposición en sí era un homenaje a ella, pues claro, ya salí de casa que no podía... Mmm, Ver a nadie, y en cuanto volví a la esquina del porche de Santa María y vi cómo estaba la calle Rodrigo Caro, ya iba, que me temblaba todo. Increíble cómo estaba la calle, porque que no, est no estuviesen en la jornada de la, de la inauguración, de la apertura de puertas de, de la sala de exposiciones Pintor de Oneira, que es donde estuvo expuesta más amor, estaba llena. La entrada de la, a la casa de cultura no se, no se cabía, estaba así la calle. Yo, como te estaba comentando antes, no. No he sido consciente de la gente que había ido a la, a la exposición hasta que después no vi las imágenes que salieron en los medios, las fotos que me enviaron y demás, porque estaba, vamos, creo que no estaba directamente. Claro, siempre es un día importante, sobre todo porque tú personalmente te encargas de, de dejar a punto la exposición, todo lo vas colocando, lo vas mirando, si no te gusta lo vuelves a cambiar, que tuviste mucho trabajo antes de abrir las puertas. Sí, estuvimos... Eh, una, una semanita antes, justo una semana de, de montaje y es un trabajo muy laborioso porque aparte de tú hacer el, el recorrido, o sea, la distribución en la sala para que todo tenga un sentido y que se pueda hacer una lectura correcta de, de lo que es la exposición, después eh, la colocación de algunas piezas, como por ejemplo era toda la parte de, de las customizaciones de muñecas, los decorados y, de, y demás. Algunas de esas piezas iban desmontadas, entonces había que hacerlo todo allí en la sala. De hecho, el día de la inauguración, inauguramos a las ocho y media y yo salí de allí a las ocho. O sea, el, el tiempo de volver a casa, ducharme e irme corriendo otra vez de nuevo para, para la sala. Yo estuve el día de la exposición, cuando se inauguró, se abrieron las puertas y tengo que decir que yo estaba maravillada con lo que había visto. Muchísimas yo gracias. sabía que... Que tenemos un artista, yo lo sabía y además yo siempre lo diré. Yo me puse en las mejores manos cuando tuve que elegir quién hiciera la, la portada de la novela, pero me ha gustado mucho por el mensaje que, que más amor lleva. Y sobre todo yo no sé si había un orden en el que seguir para verla o cada uno impone su orden. Pero nosotros entramos y comenzamos a verla por, por los. Yo le llamo, los, tú le llamabas los mártires, ¿no? Y es sí. como a todas las personas nos ponemos un estigma. Somos, somos víctimas ¿no? de, de la opinión de los demás de los prejuicios de los demás Efectivamente. y va siguiendo todos esos mártires con todo, y, y te veías tú como muy identificado con la sociedad actual no porque todos nos ponen un estigma esa era, esa era la idea de, de, de esa sala el, el que todos nos no hubiésemos reconocido en algunos de, de esos personajes y cómo eh, eh, nos ha pasado desde siempre, ¿no? porque mmm, esa representación de, de los mártires, en realidad es, eh, yo lo que hice fue llevar al estereotipo máximo todos los, los insultos que escuchaba en clase cuando estaba en la EGB, en los años 80, y como mmm, no ha cambiado nada, incluso vamos a peor, porque ahora con el tema de, de las redes sociales y demás hay eh, una digamos que está en auge esto de, de, del bullying y del ciberacoso al llegar a extremos tan bárbaros como, como es el suicidio en gente tan joven que no ha encontrado todavía o no tiene las herramientas para defenderse de, de ese tipo de ataques. ¿no? Entonces yo creo que era una, una temática muy importante a, a tratar y, y el exponerla y el contarla de ese modo pues fue lo que me tuvo un poco en un periodo de sequía artística, digamos por el miedo a, a representarlo así, pero sin embargo, por otra parte, yo sentía que tenía que, que hacerlo de ese modo. Lo que pasa es que en, en el arte y en todo lo que son las artes escénicas y demás, siempre uno tiene como el miedo de, de, a que la gente no, no, no lo sepa interpretar bien o que se lleve una idea equivocada de, del mensaje que quieren lanzar. Y digamos que todos esos debates internos fueron los que me tuvieron ahí un poquito bloqueado. Pero ahora me alegro muchísimo de haberlo hecho así. Después pasábamos a los pecados. Curiosamente, de siete pecados capitales, creo que solo han representado cinco. Sí, eran cinco. El recorrido era justo, digamos. Al contrario, como a te lo estoy explicando yo que sí. sí. Pero da igual porque, digamos que el, eh, yo puedo hacer el recorrido de, la, de, de las salas, pero eh, desde mi, ...desde mi orden, ¿no? digamos, pensando en que sí, es más... Sí, conforme tú mal. montas tu exposición con el mensaje que tú quieres llevar... ...tú lo has construido y tú sabes perfectamente qué recorrido quieres hacerle. Yo sobre todo para facilitar el que se comprenda... ...pero sí. no, después, evidentemente estoy abierto a que cada uno empiece... ...y haga la lectura como quiera, ¿no? Eh, la idea era, justo cuando entras, irte al frontal... ...que era donde estaba, digamos, esa madre ¿no? con esos do, dos niños... Pasar por la parte de los pecados, porque eh, la idea fundamental de esa sala era llegar a encontrarte con esa infancia, ¿no? con, con esa pureza de esos niños en la infancia, después ver cómo esa serie de cinco pecados, como, como tú decías, eh, eh, digamos que están tratadas desde mi punto de vista, ¿no? cómo ese tipo de acciones van corrompiendo esa inocencia, y después en la pared de enfrente donde estaban los mártires, como la consecuencia... De empezar a, a deteriorar esa, esa inocencia y esa pureza de, de los niños con prejuicios que nos vienen desde los de anales de la historia. No? Uh -huh. Y ya la sala interior yo la interpreto como eh, hay posibilidad de un mundo mejor. Efectivamente. Yo, y aparte, mmm, quiero comunicarle esto a todo el mundo que está viendo la, el programa porque mmm, esta exposición me ha dado esperanza. Entonces, eh, eh, ha terminado y estoy como súper reconfortado porque eh, la, la sociedad muchas veces y la humanidad te, te crea esa desesperanza y, y ese sentido de que no vamos hacia ninguna parte y gracias a las visitas que hicieron los más pequeños y, y adultos y, y jóvenes de, que están ahora mismo en, en formación me han dado a mí eh, la esperanza que yo quería transmitir al público, me la han, me la han devuelto ellos, entonces estoy súper emocionado con, con, en ese sentido. Y, en la, y en, como tú dices en la, en la sala interior, era un poco hablar también sobre esa diversidad ¿no? a modo de, de distintos personajes y también era mostrarle a, al público eh, cómo... Eh, la idea, una de las ideas principales de, de esta exposición, que era hacer una, una comparativa, un símil de, de cómo en la sociedad, desde mi punto de vista, partimos todos de la misma base, porque todos somos iguales, todos partimos de esa igualdad, aunque parezcamos muy distintos, y en mi proceso creativo es, es igual, o sea, creo un montón de personajes diversos, pero todos salen de esa misma muñeca. Entonces, era, esa era una de las ideas muy, más importantes de, de la sala interior. Y después la incorporación de la, de la, nueve, de la nueva serie, de, la de manuales de supervivencia, que era muy. cada eh, imagen era una, una denuncia y un, un consejo al mismo tiempo a la, a la sociedad actual, que, que a mí me preocupa y que creo que nos preocupa a todos. Uh -huh. Rafa, esa exposición, recordando, haciendo un poquito de recordatorio, en febrero estuvo expuesta en Morón, porque además ganaste un proyecto ¿no? que presentaste al Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Morón. Eh, para traerlo a Utrera, digamos, es la misma, pero sí que también has, has incorporado algunas cositas nuevas, entre otras cosas porque en Morón se quedaron muchas, se vendieron. Sí, en Morón <laughs> se quedaron con, con una pieza que era la pereza, que estaba también en la sala porque la, la cedió el, el ayuntamiento de Morón para que estuviese aquí en Utrera. Y después sí se vendieron otras piezas de customizaciones que ya esas sí que no las podía recuperar porque están fuera de España. Entonces uh -huh. sí he hecho piezas nuevas, aparte para que el que ya la hubiese visto antes en Morón, que sí. tuviese la oportunidad de, de ver eh, otra, otras piezas distintas y también lo que sí es una serie completamente nueva era la, la serie fotográfica de Manual de Supervivencia porque mmm, aprovechando que también venía aquí y que a lo largo de, de este año, desde, desde enero, febrero, que fue cuando estuvo puesta allí en Morón hasta ahora también han pasado muchas cosas a, a nivel de social en... En, en estos meses eh, hay algunas que incluso recogen, por ejemplo, lo del de tema de los incendios forestales y de la quema del Amazonas que hemos tenido tan, tan recientemente este verano, aparece también en, en la exposición. Entonces ha sido un reflejo, digamos, de una pequeña crónica de, de, de las cosas que han ido pasando este año que a mí me han impactado bastante. Las redes sociales tienen esa, ese arma de doble filo. ¿no? Nosotros cre creemos que al ser mayores pues las podemos utilizar mejor que los niños que están empezando y a lo mejor si no tienen esa supervis supervisión de un mayor, pues los dejamos un poco perdidos en unas redes que son un poquito peligrosas si no sí. se saben utilizar. Pero yo traigo el tema de las redes sociales porque Rafa ha ido contando tu exposición en Utrera. No todos los días, porque tampoco tienes tiempo, evidentemente, de, de compartir tus sentimientos y tu, tus vivencias todos los días, pero sí cada cierto tiempo te hacía referencia a esta, a esta exposición de Utrera. Y cuando cerraba sus puertas el domingo te volcabas en las redes sociales con las sensaciones que te han hecho vivir y despertar esta más amor sí. en Utrera. Porque ya te digo que... Mmm, siempre tienes como ese miedo, ¿no? Y, y más el, el, esta posición que digamos es algo tan íntimo ¿no? y tan personal, es como abrirte un poco en canal y te sientes un poco desnudo, ¿no? Entonces, para alguien que por, por motivos de, de lo que hablábamos antes de tema de bullying y demás, ha estado ocultando ese sentimiento casi media vida, el exponerte así y más en tu pueblo, pues te da un poco de miedo y sin embargo el ver, el sentirte tan arropado, al, al abrirte ha, ha sido un, una pasada, la verdad es que no puedo ni describirlo con palabras. Y el último día, con, eh, el día de la clausura, como el, el día de la inauguración no, no se pudo hacer eh, visita guiada y después la gente me lo estuvo comentando, que se quedaron con eso, que pensaban que me, yo me iba a dirigir al público y tal, y como finalmente no pudo ser así. Pues no me quise quedar con esa espinita, ¿no? Y, y avisé en las redes sociales y demás que yo iba a estar el domingo, que era el día de la clausura, a, la, a las seis y media de la tarde allí, y que quien quisiera que, que era bienvenido para hacer esa, esa visita guiada. Y la verdad que el putre ha respondido mmm, que chapó, chapó por el pueblo porque, vamos, mmm, una maravilla. Además fue una visita guiada súper emotiva, con, con mucha gente, incluso gente que había venido de fuera y todo el mundo muy receptivo a todo lo que estaba contando o sea que ha sido muy muy bonito una experiencia fantástica la verdad uh -huh. hay veces que estamos muy necesitados de ese mensaje no lo queremos ver, nos hacemos un poco los locos porque vamos muy rápido haciendo miles de cosas al, al día no, nos faltan horas y no queremos que nos llamen la atención pero si sí has sabido llamarnos la atención, gracias a tus muñecas ¿no? contar sí. un mensaje en ellas Efectivamente, ellas se han convertido en estos últimos años en mi vehículo para, para contar mis historias, mis preocupaciones. Entonces, son como ese arterego, ego, ¿no? Eh, cuando a mí me preocupa algo, eh, creo un personaje que, que yo considere que es el más idóneo para contar de determinados tipos de, de mensajes, ¿no? Y en esta ocasión, pues la exposición, casi todo lo que predomina son los personajes más infantiles, ¿no? Porque estas cosas, desgraciadamente, y. Y este tipo de, de acciones y de, digamos, de acoso se viene haciendo desde, desde muy pequeño, ¿no? Entonces, aunque cuando tú llegabas a la sala y veías esos insultos sobre personas tan infantiles, era como muy chocante, pero es que la realidad pasa así. Entonces tenía que mostrarlo así y contarlo de ese modo. Y casi todos los mensajes que se cuentan en esta exposición son a través de, de personajes más infantiles, porque yo creo que... Al público le, le, le llega de una manera especial. ¿no? Cuando tú ves el dolor en un niño, es como que eh, te, te duele más que, digamos, el sufrimiento de una persona más adulta. ¿no? Es como que lo, se ve más indefenso. Entonces, se han convertido este tipo de personajes en, 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 en mis vehículos para, para contar todas estas historias. ¿no? Aparte de que pienso que es que en la infancia de, de cada uno de nosotros donde se gesta. Una parte muy importante de la personalidad de, de, de cada persona, ¿no? Y cómo esas cosas que pueden pasar en, en la infancia a una edad tan tierna, al final te acaban marcando hasta, hasta la vejez. Uh -huh. En este caso, también muchos centros escolares han decidido que, como extraescolar o como parte de, de su metodología, eran la visita a esta exposición y luego trabajarla también en clase. Sí. O sea, eso... Si te lo esperaba o estaba concertado pues, de alguna manera contigo. No, no, no estaba, eh, No estaba concertado. De hecho, esto pasó en Morón de un, de un modo así muy espontáneo. En Morón estaba programada una visita guiada a, para pequeños porque se hacía una... De, de la exposición se hizo una actividad didáctica. Entonces eh, había un día determinado que era un domingo, que se quedaba con padres, con niños, se contaba la, todo lo que era la temática de la exposición y después... Cada niño lo aplicaba haciendo una, una actividad didáctica y artística, ¿no? que en Morón, por ejemplo, fue el caso de, de, de crear tu propia muñeca y, y contar después por qué había creado ese personaje y, y demás. Fue una experiencia también muy bonita. Pero aquí ha surgido de un modo así espontáneo que los propios padres han, y, y, y maestros de, de colegios y profesores han creído que la exposición era muy idónea para tratar en, en clase y para que lo, los más pequeños, no los tan pequeños los no tan pequeños la, la viesen y la visitasen y, y la trabajasen en clase y después mmm, los profesores y los maestros han tenido la, la amabilidad de escribirme con las impresiones y después las la temáticas que han surgido en clase, que eh, surgieron eh, temas muy bonitos y niños incluso que se vieron liberados a contar determinado tipo de cosas al verse un poco como representados y, y, y protegidos ¿no? al, al ver la, la exposición. O sea que yo por esa parte súper contento porque mmm, mi idea era que cualquier niño que llegase allí, en vez de salir un poco con esa preocupación, si se veía representado por alguno de esos personajes, que saliesen eh, reforzados. ¿no? Y por lo que me han hecho llegar, eh, veo que en parte ha sido así. Entonces yo no, no puedo pedir más, la verdad. Yo decía que era muy recomendable cuando a la semana de inaugurarse que, que pusimos unas imágenes en este programa, porque era muy recomendable y es eso, que te vas chocando con, con la realidad que no vemos, que nos pasa a lo mejor desapercibida o que no queremos profundizar, como yo decía antes, y te vas chocando en cada una de las fotografías, en cada uno de los cuadros, con la realidad y te sorprende a ti misma, ¿no? diciendo, pero si es verdad, pero es que esto es verdad, es que... Y luego también, pues sales como muy plena, muy, muy llena, cuando dices, bueno, pues estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de reconducir estas cosas y esos estigmas y esos mártires, dejar de, crea de crearlos de y crearla. sobre todo en los niños. Era muy bonita. ¿dónde va más amor? Pues. ¿Va a dormir un poquito? Eh, hay idea de que muy prontito estés puesta en otra ciudad, pero está todavía ahí un poco encogido con pinza entonces. No quiero decir nada. A mí siempre me pasa que hasta que no tengo la, bien, la certeza de que eso ya es sí que sí, no me gusta decir nada porque es como, como con los sueños, ¿no? Que cuando piensas que lo vas a contar, no parece que no se cumplen, ¿no? Y tenemos esa cosita ahí. Pero yo, en cuanto eso sea seguro, aviso y, y digo para dónde nos vamos, si, si es posible. Y que este mensaje se siga extendiendo y si es como la experiencia como ha pasado en Utrera, pues más que mejor, ¿no? Estupenda, yo creo que cuando te pones a crear esa, esa exposición más, más, más Amor, pues no imaginabas nunca que el mensaje que tú querías transmitir con ella iba a calar tanto. Efectivamente, y aparte que cuando tú estás solo en el estudio y estás planteándote cómo contar todo... Eh, contarlo desde tu verdad pero que al mismo tiempo pueda ser la verdad de mucho y que, y que no dé eh, pie a errores a que, a que se malinterprete y demás es como un poco ese sin vivir no que a, a veces es angustioso el, 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 el proceso creativo pero la verdad que eh, me, esta exposición me ha demostrado que cuando te arriesgas y, y, y superas esos miedos la verdad que la, la recompensa se, se multiplica no por parte de del público, por lo menos en este caso, ¿no? Igual más adelante puede que haga otra cosa, otro proyecto y que arriesgue y que me equivoque, ¿no? Que también puede pasar, pero de momento mmm, ha sido, la, como la ha recibido todo el mundo, ha sido una, una maravilla, vamos. Uh -huh. ¿Y en qué andas inmerso ahora? En muchas cosas, porque como yo decía, ya dejo de ponerle perejil a San Pedro, pues, hace mucho tiempo. Ahora mismo, justo cuando pasa algo así, un proyecto así tan gordo, después te quedas como una mijita vacío, eh, ¿no? vacío, perdido, uh -huh. el, el pensando ahora para dónde voy, por dónde empiezo de nuevo. O sea, en el tema de. Tú sabes que también llevo parte de maquillaje, pues sigo con la temporada, ¿no? Que todavía con temas de maquillaje de eventos, de bodas y tal. Pero a nivel creativo, más así con, con mi tema de, de customización de muñecas y de fotografía, pues no sé por dónde voy a empezar de nuevo. Terminando de planear el si la llevamos para otra parte y el intentar moverla a otras ciudades y, y empezar a crear. Pero claro, el empezar a crear no surge así de la nada. Mm. Hay que eso hay que gestarlo bien y que tenga una buena base sobre la que construir para que tenga un, un fundamento el, el mensaje, por lo menos desde mi punto de vista. Estupendo, pues si se vuelve a exponernos a avisar, porque nosotros haremos de, de altavoz para que llegue a, a cuanto más sitio mejor y cuantas más personas se dirijan luego a verla, pues algo que vamos a ir ganando en esta sociedad. Muchísimas eh, gracias. Gracias Rafa. a ti, Ana, por invitarme una vez más. <laughs> Muchísimas gracias. Yo sé que contigo vamos a tener mucha, muchas otras tardes. Ojalá. Nosotros nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Un trocito de programa y es, en nada estamos aquí.